promesa hecha, promesa cumplida. Su asamblea está aquí presente, sus 15 provincias, sus 5 pueblos indígenas y todos comprometidos con su lucha. 900 kilómetros bien merecidos, 900 kilómetros que muestran el compromiso que tenemos con la defensa de este pueblo. Ya lo comentaba nuestro querido amigo Ronnie, nuestra querida Yeli, el año 2022 entraron a mi oficina y me dijeron: Esbonco, hay un problema, tenemos problemas limítrofes con el Breni, acompáñanos. En esa oportunidad hice trampa. Llegamos en avioneta. Nuestro querido Capitán Fini consiguió que nos puedan traer y pasamos aquí un hermoso día. Fuimos a conocer el Barracón Bellavista, nos reunimos con las autoridades presentes, nos contaron la historia, pero se creó en ese momento un compromiso. Un compromiso que quedó en el tiempo y que cuando vimos el fervor y la valentía con la que ustedes gritaron y pelearon cuando se enteraron que querían ser censados, que iban a ser censados como parte del territorio del hermano departamento del Beni, no podíamos nosotros quedarnos atrás. Y ustedes se merecen un aplauso, pero que se escuche hasta el último rincón de este departamento. Porque han defendido su territorio, porque han defendido a su comunidad, porque han defendido su historia. Y nosotros no nos podíamos quedar atrás. Este es un acto que nos han querido entorpecer de cualquier manera. Y nosotros, como siempre, en el estricto apego de la ley, hemos cumplido. Prometí venir a piso firme y estamos aquí. Y con el apoyo de todos y cada uno de mis asambleístas. Una directiva que me dijo, vamos, unos asambleístas, unos presidentes de bancada, unos jefes de bancada, que me dijeron, todos vamos a estar presentes. Y un equipo logístico de la Asamblea Legislativa Departamental que en menos de 24 horas armó esta sesión. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por haber hecho realidad este hecho histórico, inédito, y que va a dejar una marca en la historia de esta Asamblea Legislativa Departamental, porque nos marca un norte que no importa las diferencias políticas, aquí hay un bien mayor, así ya lo dijeron los que me antecedieron, pero es que ese tema es sumamente importante, hay profundas diferencias. Tenemos un gobernador, Luis Fernando Camacho Vaca, secuestrado. Un gobernador que ha venido a esta población antes, que entiende el reclamo que existe. Y podemos tener diferencias internas entre nosotros, pero hay un norte, que es la defensa de Santa Cruz. Y yo, como presidente, tengo que poner eso por encima de todo y les quiero agradecer una vez más. 27 asambleístas aquí presentes, representando las 15 provincias de Santa Cruz, representando a los 5 pueblos indígenas, todos y cada uno de nosotros firmes defendiendo el territorio cruceño. Para eso nos eligieron, para eso nos votaron y por eso estamos aquí. ¿Qué más les puedo decir? Felicitarlos, decirles que no los vamos a dejar solos, decirles que esta asamblea va a ser una ferviente fiscalizadora del Ejecutivo Departamental. Un Ejecutivo Departamental que lamentablemente no nos ha acompañado hoy día en este viaje. Se le avisó con tiempo, se lo invitó, pero diferentes problemas logísticos seguro lo han impedido. Pero eso no dice que no se esté trabajando. Nosotros como asamblea ya hemos pedido información y resultados en esta pelea que tenemos. Ustedes no están solos. Este viaje es un compromiso que no solamente viene de cada uno de parte de nosotros, porque aquí podemos estar 28, pero en realidad somos 56 asambleístas con nuestros suplentes. Y en realidad este es un compromiso de una institución, porque hay que entender que las instituciones no son las personas. Las instituciones tienen que tener una historia, tienen que tener un norte y tienen que tener un futuro. Nosotros vamos
seguir en esta pelea hasta el día que abandonemos nuestro cargo. Y el que venga lo va a tener que continuar. Porque es un compromiso moral con nuestro territorio, con nuestra gente y con una población que tuvo la valentía de decir: somos cruceños y nos censan como cruceños. Señores, mañana vamos a ir a conocer una vez más. Yo ya tuve el placer de ir hasta el Barrancón Bellavista. Quiero que mis colegas mañana lo conozcan. Que mis colegas vayan y vean dónde fue, dónde es que nace ese límite con el hermano del departamento del Beni. Que no se sienta atacado el hermano del departamento del Beni. Esto es tan sencillo como que se respete la historia. No podemos tratar de reescribir la historia. Y esa historia es la que vamos a escuchar de boca de todos ustedes. Esa historia es la que ya está plasmada en una ley. Y esa historia es la que la gobernación tiene que defender y tiene que documentar. Una vez más, en nombre de todos y cada uno de mis colegas, agradecerles infinitamente por este recibimiento, por este calor humano, por este cariño que nos demuestran. Pero en realidad somos nosotros los que tenemos que agradecerles a ustedes por esa valentía, por ese orgullo y por ese amor a este departamento. Muchas gracias a todos.